Bienvenidos a Procurando Soluciones, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Aquí les presentaremos las acciones que realiza la entidad en cabeza de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, en beneficio de los ciudadanos. Y gracias a la entidad de la Procuraduría nos atendieron. Representando a la sociedad. No contamos con ninguna brigada en esta comunidad. Y vigilando la garantía de los derechos de todos los colombianos. Había más niños acá en la comunidad. Bienvenidos. Cada comunidad indígena tiene por tradición a su propia autoridad, guardando y conservando sus propias costumbres. Cada una de esas autoridades es elegida entre ellos mismos y va pasando de generación en generación, de familia en familia. Pero en una de estas rancherías algo pasó y hubo un conflicto interno que tenía que ser solucionado por ellos mismos. Gracias a la acción oportuna de la Procuraduría General de la Nación, el conflicto llegó a buen fin. En Colombia hay 87 pueblos indígenas identificados. El 38% corresponde a los wayús ubicados en La Guajira. El equipo periodístico de Procurando Soluciones llegó hasta el kilómetro 47 vía Maicao a visitar una de esas comunidades. El sol, la arena, el conjunto de 5 humildes viviendas construidas en Bareque, los niños, las mujeres, los animales y la escasez y pobreza que resaltan a la vista nos dieron la bienvenida. Llegamos a la comunidad Jitcal, una ranchería ubicada en medio de la selva. Cada una de estas comunidades debe estar representada por una autoridad que ellos mismos escogen y que se hereda de generación en generación. Ricardo Iguarán es el palabrero de esta comunidad y asegura que hace unos años esta comunidad quedó representada por alguien a quien ellos no escogieron. Y me doy de cuenta que aparece una contratista que es María Concepción Pano. Y comencé en la lucha, a oficiar. Según sus normas y tradiciones, quien debería ser la autoridad de la comunidad Jitcal era este hombre, José Luis Márquez. Él no habla español, solo su lengua nativa wayú. Por eso el palabrero Ricardo Iguarán está justo a su lado para hacer la interpretación. Bueno, él dice de que aquí le quitaron la comunidad, le hicieron un censo no legal, sino ilegal, y le quitaron la posesión. Entonces no sabía nada, se dio de cuenta, porque le informaron, y siguió la lucha de oficiándolo a las entidades, y le han hecho gastar mucho. Y de ahí es donde viene lo que siempre dice uno acá en el alayo, Arijunay, el cáncer, incurable. Alfredo Moisés es el procurador regional de La Guajira. Es una comunidad dentro de las comunidades de La Guajira, es una comunidad nueva, reciente, a partir del año 2000 fue cuando se creó esta comunidad, pero a partir del 2001, 2005 hubo un conflicto en el sentido de que posesionaron a un líder de la comunidad que no lo representaba. Entonces en ese momento se presentó el conflicto, ellos comenzaron a gestionar y a oficiar al Ministerio del Interior, quien es el competente para estos asuntos. Y realmente no hubo eco, digamos, en su momento por parte del ministerio en el acompañamiento a la solución del conflicto. Fue cuando decidió el señor Ricardo Iguarán, líder palabrero, digamos, de la región,
en compañía del señor José Luis Márquez, asistir o colocar, digamos, la queja correspondiente ante la Procuraduría Regional de La Guajira. Y bueno, ahí se atendió, como siempre se ha venido atendiendo, de puertas abiertas, con toda entereza y más conociendo las costumbres, usos y costumbres de la región Guajira, y siendo además el grupo predominante poblacionalmente, más del 47% del departamento es guayú. Como José Luis no habla español, le pidió ayuda al palabrero Ricardo Iguarán que lo acompañara a denunciar todas las irregularidades que según ellos se habían cometido. Dice de que dándose cuenta, me buscó a mí como representante y me contó el caso. Entonces yo le contesté a él que vamos a denunciar. La primera actuación que tuvo la Procuraduría en su momento fue, a través de una actividad preventiva, requerir a la autoridad municipal, en este caso la alcaldía de Maicao, porque es jurisdicción del municipio de Maicao, a través de asuntos indígenas, a fin de que ellos pudieran reunirse con la comunidad y buscar una solución. Desafortunadamente, en todo ese tránsito del tiempo, no hubo la solución correspondiente. Y como no hubo ninguna solución y dentro de la comunidad no lograban ponerse de acuerdo, entonces la Procuraduría General de la Nación, en pro de ayudar, tomó una sabia decisión. Se ofició por parte de la Procuraduría Regional de La Guajira en solicitarle o solicitarle respetuosamente, dentro del marco de sus competencias, se suspendiera los giros de transferencia del Sistema General de Participación a efecto de que no siguiera generando el conflicto que se venía dando, porque eso podría tener, desafortunadamente, podría conllevar hasta de pronto una persona a un muerto, digamos, ese conflicto que se venía suscitando. A raíz de eso, acogió la solicitud respetuosa que hizo la Procuraduría Regional de La Guajira, la alcaldía, y se suspendieron los giros. Dice que entonces me pidió a mí de que fuéramos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a denunciar el caso. Denunciamos el caso y ahí es donde entonces la Procuraduría toma la decisión de congelar los recursos, por lo cual ahí sí le pusieron seriedad. Los recursos para la comunidad Jitcal se congelaron durante 5 años, tiempo que tardó la misma comunidad en ponerse de acuerdo. Con la ayuda de la Procuraduría General de la Nación, se logró hacer mesas de diálogo para que se llegara a un buen fin en beneficio de la propia comunidad. Señor Procurador, cuando mira usted y la Procuraduría los antecedentes de este conflicto en esta comunidad, ¿por qué razón se logra nombrar una autoridad en aquella época que no correspondía a la comunidad? Porque precisamente ese fue el tema coyuntural del conflicto. Sí, desafortunadamente en esa época se presentó un escrito, supuestamente con muchas firmas de la comunidad, avalando a otra persona que no lo representaba, y eso fue lo que generó el conflicto. A veces podemos, hay que decirlo, desafortunadamente irresponsabilidad del gobierno de turno de ese momento. No sé realmente en ese momento cuál, digamos, fue la, por qué motivo hubo, pero se presentó la situación y eso fue lo que generó el conflicto. Entonces, ¿cuál fue la labor y cuál es nuestra labor, cuál es nuestra parte misional? El acompañamiento preventivo a que se solucionara la situación. Este es el documento oficial del municipio de Maicao en el departamento de La Guajira que certifica lo siguiente. El 2 del mes de julio del año 2021 se presentó en el despacho de la Alcaldía Municipal el señor José Luis Márquez Epiayú con el objeto de solicitar registro de reconocimiento de investidura de autoridad tradicional de la comunidad Jitcal, perteneciente al resguardo Alta y Media Guajira en jurisdicción del municipio de Maicao. Copia de acta de Asamblea General de Reconocimiento de Autoridad Tradicional de fecha 31 de mayo de 2021. La presente, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 3 de la Ley 89 de 1890. Y los usos y costumbres del indígena guayú. Firman el alcalde municipal, el posesionado José Luis Márquez puso la huella porque no sabe hablar ni leer el español. Firma el secretario de gobierno y el de asuntos indígenas. Llegué nuevamente a la Procuraduría
y gracias a la entidad de la Procuraduría nos atendieron y hemos visto ya resultados. La posesión del señor Luis Márquez de Piayú se le hace entrega y se le hizo. E inclusive yo la tuve retenida por un caso de que estaba yo resolviendo y ya se ha aclarado todo el asunto. Puede ser que así siga la Procuraduría y haga todos los procesos cuando en verdad nosotros los indígenas lleguemos a las entidades de tocar puertas, que creo que es un derecho y un deber de todas las entidades a nivel nacional. Si esto lo hicieran con cualquiera, porque a veces ven un paisano enguayucado o mal vestido, no lo dejan ni pasar. Eso sí lo he analizado yo. Bueno, hasta ahí. Doy gracias. Le doy gracias aquí al procurador, le doy gracias a todos ustedes. Y puede ser que ustedes nos sigan ayudando a nivel nacional, que tengamos una vocería para lo que nosotros necesitemos de ustedes como entidad que son. Gracias. El palabrero de esta comunidad dice, oiga, gracias a la Procuraduría que me atendieron bien, fue de puertas abiertas y solucionaron este conflicto de manera rápida en este gobierno, en esta administración. ¿Qué se le puede decir al resto de comunidades indígenas que son infinitas en Colombia? Bueno, en el caso tendríamos que decir las demás comunidades del departamento de La Guajira que se encuentran en situaciones similares, que pueden recurrir a través de nosotros para nosotros a través de actividades preventivas como la experiencia que acabamos de vivir con esta comunidad Jícal, podamos nosotros contribuir a solucionar los problemas internos que tiene, siempre y cuando sean situaciones, digamos, similares y que en las competencias de nosotros nos corresponde, podamos a nosotros ayudar a esas comunidades. Esto queremos mandar un mensaje a todas las comunidades, a que la Procuraduría es de puertas abiertas. La Procuraduría, por instrucciones muy precisas de nuestra señora Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello, nos ha instruido a que la actividad preventiva sea la principal actividad y que podamos mostrarnos a toda la comunidad y en el caso particular el departamento de La Guajira, por ser mayoría guayú poblacionalmente hablando. Gracias a la elección de José Luis Márquez como autoridad de la comunidad Jícal, se podrán utilizar los recursos que se congelaron durante 5 años en beneficio de esta comunidad. Los recursos económicos podrán ser utilizados para las ayudas que la misma comunidad requiera. Durante 5 años estuvieron congelados los recursos económicos de la comunidad indígena Jícal ubicada en La Guajira por un conflicto interno que se registró entre ellos mismos. Gracias a la acción oportuna de la Procuraduría General de la Nación, en mayo de este año se logró solucionar el conflicto y ahora toda la comunidad va a obtener beneficios. Para nadie es un secreto las grandes necesidades que existen dentro de las comunidades indígenas. Esta en particular tuvo congelados los recursos que les dan como ayuda durante 5 años, pero gracias a la acción oportuna de la Procuraduría General de la Nación, el conflicto interno que se generó en esta ranchería se logró resolver. Bueno, aquí tenemos nosotros programado de hacer unas viviendas, porque usted sabe muy bien que mira cómo está esto. Nosotros somos dignos también de tener una casita, si sea de material, ¿cierto? Sí. Y tenemos en cuenta de que sí, hay una UCA, todo eso hay que ayudarlo y abastecernos. Como dijo aquí la autoridad, que él se quiere abastecer unos animalitos, que esa es la ayuda a la comunidad. Sí. Y seguir ventilando, porque no es solamente el recurso del Estado, que uno está pendiente, hay muchas puertas. Sigue ventilando con las entidades. En esta comunidad, por ese conflicto, quedan congelados los recursos. Ahora se van a reactivar y esto, ¿qué le va a permitir a esta comunidad? Bueno, sí, eso conlleva a que a través de los proyectos que ya están gestionando en estos momentos puedan beneficiar. El caso puntual, como te comentaba ahorita, el tema del transporte escolar. El tema, ellos están muy pendientes, nos decía el señor Ricardo, líder palabrero de la región, que están interesados en construir unas casas de material que puedan los recursos de pronto alcanzarle. Sabemos que esos recursos no son suficientes, pero indiscutiblemente van a contribuir a que puedan mejorar sus condiciones de vida, que es lo que se pretende por desde el punto de vista de derechos humanos y desde el punto de vista asistencial.
podíamos nosotros además también contribuir, si es su voluntad, que acudir nuevamente a la Procuraduría, a que preventivamente podamos acudir al ente territorial, en este caso municipio de Maicao, a que a través de alguna gestión preventiva también podamos nosotros acompañar cualquier solicitud que ellos hagan adicional al beneficio, digamos, de la comunidad Jitcal. Ana Uriana es miembro de la comunidad Jitcal. Bueno, aquí tenemos muchas necesidades sobre el agua, porque lo necesitamos más que todo por los animales, para nuestro consumo, para la alimentación. Ahorita tenemos un pozo de una profundidad de 31 metros, con eso es que le damos a los animales para nuestra alimentación y eso. Pero no tenemos, o sea, no tenemos un carro tanque que nos traiga algo mensual, no tenemos tampoco tanques para poderlos guardar el agua. Aquí sacamos diariamente. Lo sacamos para consumir, para bañarnos, para los animales, pero si dura mucho tiempo, 3-4 días, se pone salada, porque en realidad la tierra de aquí es salada. En este momento, la comunidad Jitcal cuenta solamente con este tanque para almacenamiento de agua, pero gracias a que ya se reactivaron los recursos, ¿qué se puede esperar, señor procurador? Estos recursos pueden ser utilizados en la contratación de carro tanques para poder abastecerlo. Podemos nosotros además ofrecerle, porque esa es nuestra labor y nuestra misión, el acompañamiento a que esos recursos sean invertidos en debida forma, en que garantice a través de la actividad preventiva, en que reciban estos recursos, que sean bien utilizados y bien invertidos por parte de la entidad territorial y que ellos puedan verificar y confrontar, digamos, que recibieron esos carro tanques o los beneficios que reciban de estos recursos, a fin de que vaya la tranquilidad necesaria por parte de ellos en que sí se van a ser invertidos. Por otro lado, además pueden gestionar pozos profundos, en la elaboración de unos pozos que se podrían haber, lógicamente eso tiene que ser a través de los procesos de los expertos en el tema, pero digamos pueden ser utilizados también para esa actividad. Pero no solamente se va a poder solucionar en gran parte el tema del agua, también el tema de la compra de animales que va a ayudar a la alimentación de esta comunidad. Totalmente es cierto, estos recursos también pueden ser bien utilizados en la compra de animales. Importantísimo esta situación porque ni más ni menos es su alimentación, es donde ellos van a abastecerse, donde van a tener, digamos, la necesidad básica para suplir no solo a los adultos, sino también a los niños y puedan tener una base alimenticia importante. Gracias a la Procuraduría por ayudarnos, por visitarnos y por solucionar esta problemática que hubo en esta comunidad. Romelia Sierra es docente de esta comunidad. La problemática anterior que pasó no hace mucho, nos afectó mucho a nosotras, así es con nuestros niños también, ya que había más niños acá en la comunidad, habían 40 niños el año pasado. Con la situación que pasó, me quedaron apenas 20 niños, pero así es, o sea, los niños han recibido su mejor atención, los niños han estado bien, se lo han entendido bien. También se van a poder gestionar recursos para la unidad comunitaria de atención. ¿Eso qué significa, señor procurador? Bueno, la UCA son atención a los niños de 0 a 5 años, de 1 a 5 años, que se encuentran en ese margen, programas del bienestar familiar. Claro que sí, a través también de los recursos pueden ser complementarios a este programa importantísimo que lleva el bienestar familiar y que además la Procuraduría General de la Nación también le hace acompañamiento y seguimiento. Bueno, vamos a cambiar mucho, vamos a tener, por ejemplo, beneficios a los niños, ya los niños se van a estar alimentados, los adultos van a recibir sus recursos, con nosotros también todo. Yanira Iguarán es miembro de la comunidad. Nosotros no contamos con ninguna brigada en esta comunidad. Prácticamente tenemos años con esta necesidad que algún miembro de la comunidad se enferma, uno mismo cuenta con nuestro bolsillo, tenemos que arrimarnos a la carretera, agarrar un carro por puesto, irnos a Maicao, a las IPS. Aquí no entra ninguna brigada de salud, vacuna, lo que se dice una brigada de salud para las medicinas, que nosotros podemos contar con eso, por medio de eso. Y de hecho no contamos con un botiquín. Tú sabes que a veces uno aquí en la comunidad, uno siempre tiene que tener un botiquín para los primeros auxilios.
por la intervención de la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de nuestra Procuradora General, doctora Margarita Cabello, que repito, siempre ha estado dándonos instrucciones a todos los procuradores territoriales, que la actividad preventiva sea la principal actividad de este Ministerio Público. Se logró, y hay que reconocer otra cosa importante que de resaltar, que a través de los usos, tradiciones y costumbres de los Wayú fue que se pudo solucionar este inconveniente. Gracias a la Procuraduría, que ahorita ha llegado acá a entender muchas cosas, a saber todo, las necesidades de esta comunidad que está pasando. Y de hecho eso, yo estoy muy agradecida con eso. Él dice que con la presencia de ustedes, al que vea resultado, él se va a contentar y su comunidad, que le hagan esa gestión, sería una felicidad para la comunidad y él también como autoridad. Sin duda alguna, hay muchas cosas por hacer. Los recursos nunca serán suficientes para lograr un buen bienestar, pero esta comunidad ya logró dar por lo menos el primer paso. Se lograron poner de acuerdo con el nombramiento de su autoridad y gracias a eso ya se podrán beneficiar. Hoy la comunidad Jitcal está muy agradecida con la Procuraduría General de la Nación, que logró a través del diálogo una sana concertación. Una de las mayores dificultades que enfrentan los indígenas es el desconocimiento sobre su condición y el acceso a la información para sus derechos. Aquí los ciudadanos preguntan y la Procuraduría responde. La Procuraduría responde. La Procuraduría visita las comunidades Wayú que se encuentran en el territorio. Es importante resaltar que no solo hace visitas aleatorias al territorio, son visitas coordinadas y articuladas entre las distintas procuradurías delegadas a las que les concierne el tema de la atención de la crisis humanitaria del pueblo Wayú. Asimismo, la Procuraduría Regional, que hace presencia permanente en el territorio de La Guajira, está atenta a atender las solicitudes de las comunidades y la problemática que se presenta. ¿Se ha manifestado en la Procuraduría sobre la mortalidad de los niños en La Guajira? De manera reiterada, ante las entidades del orden territorial y nacional que les corresponde atender esta situación, la Procuraduría se manifiesta sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes para la atención que demanda el departamento y la problemática de la mortalidad infantil. ¿A dónde puedo asistir para denunciar los maltratos contra los indígenas Wayú? De manera presencial, directamente en la ciudad de Río Hacha, a la Procuraduría Regional, y de manera virtual en el correo quejas@procuraduría.gob.com. Hasta aquí el programa de la Procuraduría General de la Nación. Nos vemos en una próxima emisión.